regreso con nuestro invitado especial, Larry Hernández. ¿Qué piensas tú de todos los avances, todo el progreso que hemos estado haciendo los latinos en Estados Unidos estos últimos años? Mira, yo estoy bien orgulloso de todo el avance que hemos tenido. Nuestras voces han sido escuchadas y aparte he soñado y me imagino yo como presidente. Oye. ¿Tú presidente de los Estados Unidos? Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California y no habla inglés el viejo. ¿Neta? Bueno, pues te dejamos que sigas pensando en ese detallito por ahí. Ustedes no le muevan, que regresamos con mucho más. Noticiero Telemundo con José Díaz Valar y María Celeste Arraraz. Bienvenidos. Nos vamos en vivo hasta la capital, donde se está haciendo historia. El cantante Larry Hernández está siendo inaugurado como el primer presidente latino de los Estados Unidos. To the best of your ability, and to preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Simón, viejo. Claro que sí. Congratulations, gracias, Mr. Viejo. President. Ya sabes. Congratulations. Adelantamos la orden. Muchachos, cállense con una rola, pues. Nos enlazamos inmediatamente en vivo con la Casa Blanca, donde ya el presidente Larry Hernández ha comenzado su conversación con los medios de prensa. Escuchemos. Mr. President, who do you think will win the Super Bowl this year? Super Bowl. Sí, le voy a Cruz Azul, viejo. Mr. President. Ajá, dígame. Many people in Washington are demanding to see your birth certificate and claiming you weren't born in the U.S. Ay, Diosito santo. I was born in California. ¿Ok? ¿Cómo chingan con eso, loco? Ok, aquí te lo paso. Dad, papá, es el vice president. Ok. Bueno. Hello, Mr. President. ¿Qué ondas? Oye, ¿no va a ir a la carne asada con el primer ministro de Inglaterra? I won't be able to make it, sir. I'm meeting with the Secretary of the Interior to discuss several pending ¿Cómo matters. ¿Cómo hacer eso? ¿Y qué vos con tanta pinche carne, güey? Mandé a matar la vaca por ti, güey. What is vaca? Ándale, pues, fierro. ¿Puedes pedir una naranjita, la que te mandó tu mamá del rancho? Ahí está. El presidente Larry ha anunciado su estrategia para terminar con la controversia de inmigración de una vez por todas. Dice que va a firmar un proyecto de ley para hacer desaparecer las fronteras de México y Canadá. Y esto convertiría todo Norteamérica en los Estados Unidos. Su chingado mal. Está más o menos. Ustedes están tirados a la calle. Mijo, me vas a matar. ¿Cómo? Dejé la estufa prendida. ¿Cómo hacer eso, mija? Ay, Dios. Piloto. Yes, Mr. President. Pégate una YouTube, viejo, para la Casa Blanca. Sir, we're almost at our destination. No, no, no importa. Yo pago el gas. Yes, sir. Vale, pues, fierro. Right away, sir. Del presidente Larry Hernández se está dando cuenta de que ser presidente es más difícil de lo que pensaba. Sir, is it true that you turned Air Force One around because the First Lady left the stove on? ¿Y qué querías? ¿Que se me quemara la Casa Blanca? Estás mal tú de veras. President Larry, over here, please. Sir, what do you have to say about recent allegations that members of the Secret Service were partying all week during a trip to Colombia? Colombia? It's false. Eso fue en Costa Rica, güey. Larry. ¿Qué onda? Oye, pues muchas gracias por venir a acompañarnos, Mr. President. No, gracias a ustedes.